Benvenuti al mio canale Pino Prestanizzi. Sto qui, voglio gravare un video. E mucho che non gravo perché non mi sta. Non tengo ganas. Come io non so, io gravo quando mi sta lo scocone. Non mi divierto, quiero divertirmi. Oggi mi voglio divertire perché tengo un amico che cogliamo un'amistà molto forte per rete sociale, per Instagram, per Twitch, queste cazzo di cagate che non intendo nada. Che este tio un dia lo critiché per aver fatto una pizza di merda. E dice, mira, professor, si chiama professor Clocker, è de Cile. Aveva fatto una pizza, ma so meno bien, però ha puesto mozzarella di merda. Aveva fatto una merda, e dice, mira, lo voglio marciacare. E il tio non si infadò, lo cocchiò con allegria, ha fatto altro video. Escuchandomi con seco, coño, bien, como tiene que ser, no como otros que se enfadan, hacen pizza de mierda y se enfadan. Bueno, cogimos amistad, lo llamé en julio, le dijo, mira, profesor, tienes que venir a Barcelona, tío. Coge este puto avión, 14 horas vienes aquí y grabamos un video y te explico más secreto. El tío ha cogido el avión con dos cojones, ha venido aquí, ha aprovechado, se ha ido una vuelta por España y al final ha ido aquí a Barcelona. Bien. È l'esperto in carne. Ora ve lo presento, professor. Vieni qua. Come stai? Mira, sta qui in persona. Io l'ho visto sempre in video. Se vede che tiene un editor molto buono perché lo veia guapo, alto, delgadito. Quando l'hai visto mi dice, Pino, sono il professor. Che sento? Non eres tu. Io mi immaginavo un tio, un cileno guapo. Pero Pino, es lo que hay. Llevo dos semanas viajando por España. Ustedes me dejaron así. ¿Qué estás comido? Yo estaba delgado. Todo. Bueno, y hasta aquí. Hemos estado grabando un video en su canal explicando los secretos de la pizza. Es un bravo alumno, ha aprendido. He aprendido unos mucho, truquitos que algo no sabía. Por lo menos todavía. La práctica hace al maestro, pero por lo menos ya las nociones las tengo. Y ahora él, como experto en carne y en cerveza también. Porque ya me ha vaciado la nevera. Tres cervezas. Por eso estamos alegres. Lo explica él, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a hacer un buen bife, pero sin parrilla. ¿Bife qué es? Bife, bife es un steak, un trozo de carne. En Chile se le llama bife. Como un chuletón. Claro, como un chuletón. Un chuletón. Sí. Es que chuletón normalmente es con hueso. Y lo vale. Que vamos a hacer me parece que es sin hueso. Sin hueso. Vale. Vamos a explicar a la gente que puede comer en casa. Esa es la idea. Bravo. Que sea sin parrilla, sin barbacoa, que es como lo que yo más hago. Vamos a combinar dos formas de cocción. Uno que es una plancha con el gas y el horno. El horno, vale. Es una combinación que el sabor no será lo mismo. Bueno. Parecido. Pero parecido. Parecido. Vale. Y para que todos lo puedan hacer en casa. Y todo puede ser en casa porque nadie tiene barbacoa en casa, nadie tiene jardín, aparte algún político. Claro, bueno, como no soy todo político, claro. Soy gente trabajadora, no tenéis chalet, claro, no tenéis claro. Barbacoa. Hacemos que en casa podéis comer bien. Un bife de restaurante. Un bife de restaurante and barbacoa. Y con la magia del editor, ahora vamos a la cocina. Uno, dos. Ya estamos en la cocina, con la magia del editor estamos en la cocina. Mirai qué espectáculo. Profesor, hablas tú. Vale. ¿Qué tenemos aquí? Bueno, aquí tenemos un bife, como te decía yo. Un bife. 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 De 2 pulgadas de ancho. 2 pulgadas de ancho. Unos 800 gramos. Pulgadas, más o menos. ¿Qué usa los pulgadas? ¿Los marineros? No sé. 5 centímetros. 3 deditos. 3 deditos. A ver. Es que tus dedos son 2 y medio. 2 dedos y medio. 2 dedos y medio. Está limpio, está limpio. Sí. Peso 850 más o menos. No, 880, coño, 880. Pesado yo, coño. 879, preciso. Para 879 gramos de carne. ¿Cuántas personas comen aquí? Tú solo. Nosotros dos. Gente normal, ¿cuántas? 2 personas comen. No. Bueno, aquí mira qué colores. Colores, ¿cómo lo ves? Perfecto. Esto se nota que es ternera. Sí. Porque la grasa es bien blanca, mira. Vale. Bien blanquita. Cuando es una vaca o un buey, la grasa es mucho más amarilla. Sí, mira, esto. La carne de vaca suele tener más sabor, pero es un poquito más dura. Más dura. Esta es más blandita, la grasa es más suave, todo lo que tú quieras, pero un poco menos intensidad en sabor. Ahí todo tienes que ver qué es lo que prefieres. Vale. A mí me gustan las dos. Y este corte
En Chile se llama lomo vetado. Los gringos le dicen ribeye, pero la mayoría le dicen chuletón. Chuletón. Es un chuletón sin hueso y ya está. Si quieres saber algo más, o sea, internet. Internet. Este que es el costado, que es la mejor parte. Esta es la mejor parte. La mejor parte. La parte más blandita. ¿Por qué no comemos solo esto? Comemos solo este. A tomar el otro lo trituramos. Hacemos los spaghetti bolognese. O hamburguesa. O hamburguesa. Y para cocinarlo, vamos a sazonar con sal, pimienta negra. Vamos a irnos con un sartén. Bueno, ingredientes. Ingredientes. Tenemos ajo, tomate cherry, pimienta negra, sal. Sal en escama. O escama o gordo, como quieres. Sí, sal parrillera, sal en escama. Mantequilla, aceite d'oliva, platos, tagliere para tagliar. Pogno. Romero. Romero. Fresco. Parrilla, horno, professor Crocker e Pino Prestanizzi che va da por culo. No, parrilla no, perdón. Plancha. Plancha de gas. Lo primero que vamos a hacer es salar. Esto se come, no. No, se puede tirar. Ah, toma por culo. Mira, normalmente entra. Ha entrado. No ve nada, coño. ¿Sabes que esta sal? ¿Ma perché le gilipollas este hace así? Porque es un gilipollas, ¿no? Es un gilipollas. Yo también lo veo como un gilipollas. Bueno, un corte así de grueso, con esta sal parrillera o gruesa, la carne toma lo que necesita. No se te va a pasar de sal. Si tú le pones sal fina, entra todo lo que entra le pones. Entra toda sal. Así que ahí estamos bien. Aprendéis, carnívoris. Pimienta negra recién molida. Recién molida. Sí. La cocina es arte. Y aquí con la mano, que entre la sal. Supongo que se lavaba la mano. Tú me viste. Ma scusa, ma non sei hace así. Con mala hostia. Ah, no es una pizza, perdón. No es una pizza. Mira, y aquí vamos a dejarlo que repose un poquito. Cuando repose un poco, tú vas a ver que se va a mojar. Porque sale absorbe. La sal absorbe la humedad. Por osmosis, que somos físicos. Cazzo inteligente que soy. Y en ese momento, cuando empieza a mojarse, vamos a la plancha. ¿Lo ves? Son detalles. Escucha al profesor, que es experto en carne. Y esto va a quedar, pero una maravilla. ¿Vamos a la plancha? Ya, importante, ¿eh? La cosa más importante, encender la plancha. Esto no lo he hecho. Esto es muy importante, no olvidarme que el profesor, tanto experto, más. Bueno, profesor, estamos aquí. La plancha no muy caliente. Caliente, pero no tanto. No exagerado. Eso. Aceite de oliva, importante. Es para no quemar la mantequilla que vamos a poner, porque la mantequilla tiene un punto de alto menor, así que... Se quema enseguida. Se quema rápido. La carne ya reposó, suficiente. Así que mira, esto se llama que la cocina nos habla. La cocina habla, mira, sentí que rumor, me gusta ese ruido. La mantequilla. ¿Mantequilla? ¿Por qué la mantequilla? La ¿tiene mantequilla más sabor? Tiene mucho sabor. Bajemos el. Ya está bajado. ¿Sí? ¿Qué ruido que hace? Un par de tomatitos cherry. ¿Entero? Sí, entero. Sí. Ahí, dos ajos picados así brutalmente nomás. Ahí. Sí, brutalmente. Bruta. A la brutante que no, a estilo mamá o abuela. Y luego, un ratito más, vamos a ir bañando el corte con la misma mantequilla, el ajo, el romero, para que se pase de sabor. Cocina, puta, que es de cocina mediterránea, ¿sí? ¿No? Qué profumo. El objetivo ahora es dorar bien la carne, sellarla, que quede una costrita rica, sexy. Sexy. Me gusta. Esto me gusta. Me encanta. Aquí podemos ir viendo cómo va. Bella, ¿ves? Todavía le falta, pero está tomando color, ¿sí? Bella. Y la gente toca, está nerviosa. Deja esta puta carne tranquila. Dejala tranquila, que se vaya. Siento confianza. Claro. Con confianza, ¿no? Es quello che sì, stare qui, De vez en cuando. Dándole sabor. Dándole sabor. Oh. Bello. El olor. El olor es, familia, el olor que tiene, no tiene, es mediterráneo, es profumo, no es olor, es profumo. La diferencia, el olor es esto, mira. Ese es el olor. Esto es profumo. Mamma mía. Me ha gustado. C'è un profumo, uno spettacolo. Buon aroma. Bueno, ahora los ajos ya están bien confitados, ya no queremos quemarlos. Vale. Entonces los vamos a reservar un poco. Bravo, muy bien. Mira, el color perfecto. Acordate los detalles, son importantes. Perfecto, pero sin quemarse, porque si se quema se amargan. Y se amarga la carne. Y me amargo yo, te amargas la vida. Te amarga la vida. Ya mira. Okay, voy a. Dale,
Profesor, ¿qué? Bueno, vamos a dar la vuelta. La vuelta. Ya está. Pero no todavía. Ah, no, la media vuelta no. Espera, mira. Hostia, antes me salía la primera. Mira. Ya está bien sellado por allá. Ahora toca darle vuelta, pero primero ¿sí? voy a dejarla un rato por este costado para fundir un poco esta grasa. Para darle más saborito. Sí. Entonces esa grasa no va a estar cruda, va a estar fundida y doradita. Mira cómo está el color allá. Bello, tío. Bello, 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 bello. Y ahora vamos a poner esto y tú me vas a ayudar con la mantequilla. ¿Dale? ¡Oh! ¡Qué bonito! Tío. Bueno, y ahora que lo humectes bien, ponle todo lo que puedas, nos vamos al horno con sartén y todo. ¿Todo? Todo. ¿No lo dejamos un poquito no. más? Esto ya esto está caliente. Se ¿sí? va a seguir dorando. Necesitamos cocción ahora por Pero... arriba, por abajo, por los lados, para que se cocine. ¿Vale? ¿Sí? Al horno. Tú mandas. ¡Vamos al horno! ¡Hala! ¡Bello, tío! Qué bonito. ¿Y ahí? Qué cosa más simple y qué espectáculo estamos haciendo. Pero ahí tranquilo. 5 minutos más. Tranquilo, minutos más, porque. Y disfrutamos. No, espera un momento. Tú estás tranquilo, porque estamos grabando. Estamos grabando. Por si acaso sale una mierda, tenemos el plan B. Siempre que siempre sea plan B. Siempre. Como va a te encazzar. Si por si acaso sale una mierda incomibile. Tranquillo, che è il trucco del non indiretto. Se no c'è il plan C, che è un asatore qui al lado. E a tomar por culo. Wow, che pintazza, tío. Va fuera nomás. Vamos su seguro. Wow. Mamma mia, ragazzi. Mamma mia. Y ahora tenemos que retirarlo a la tabla para que no se siga cocinando. Bravo, óptima idea, inteligente, guapo, inteligente, lo tienes todo. Ahí mira, y estos ya no sirven. No. Pero los ajitos sí. Vale. Los ajitos a mí me encantan. Ahí. Y queden esparcidos por todos lados. Hay que cortarlo, ¿no? Sí, pero no todavía, no todavía. No, no, calma, Pino. Calma, Pino. Calma, Pino. Uno al tacto puede intuir más o menos el punto de cocción. Mientras más firme sientas con cualquiera. Este, no sé. Empezó. Pero Pino, por favor. Tío, con tacto me pones este dedo. ¿De qué? Mientras más firme, más cocinada está. Si está muy blanda, está cruda. Si está en un punto intermedio, está en un punto intermedio. Y ahora vamos a dejarlo reposar 5 minutitos y cortamos. ¿Por qué reposar? ¿Para que se asesta? Se reposa para que los jugos de la carne se calmen un poco y ¿sí? al cortarlo no se van todos de un golpe. Entonces no, después se siente más húmeda, más jugosita. Es importante. Tiempos. Pero luego tiempos. No estará frío. No, no se alcanza a enfriar. Porque de hecho lo que pasa es que la temperatura que está afuera sigue entrando y al final queda todo con una misma temperatura. Es secreto. Claro, si lo dejo media hora sí va a enfriarse, pero en 5 minutos no pasa nada. Eso es un truco que no lo sabía. Tiempos, bravo, tiempos, bravo. De la vida hay siempre que aprender. Profesor, han pasado 3 minutos, 3, 4, 5. ¿Podemos cortarlo? Podemos cortarlo. Vai, corta. Mira. ¿Quieres un tenedor? Vamos aquí. Al medio. Hostia. Y vamos a ver. Siempre en el medio. Ahí. ¿Y este qué es? Ahí está. Rosa. Rosita. Bellísimo, tío. ¿Ves el jugo? Tiene una pinta. Juguito. Perfecto. ¿Eh? Esto lo había cortado para que lo probemos aquí mismo. Ah, vale. No, vamos a la mesa. Mira, profesor, pasemos una cosa. Quiero... ¿Puedo? Sí, claro. ¿Te fías de mí? Me fío. Pónete aquí. ¿Te fías, ha dicho? ¿Te fías de mí? Me fío. ¡Uy, qué saca ahí! No, aquí que se vea, ¿eh? ¿Eso? Tú has dicho que te fías de mí. Sí. Esto aquí, esto que se vea el color. Y ahora vamos a la mesa y lo probamos. ¿Eh? Este es donde mi toque... Rúcula. ¿Te sabe mal, no? Que volver. Toque de Pino Prestanai. El mío tiene más bella pinta. Ah, me estás robando los tomates también. Acá tomates igual.
Me está robando hasta los tomates, este weón. Bueno, profesore, stiamo qui alla messa e mo' c'è un'opera d'arte, tio. Mira, mi stile, tu stile. Io hice la cocción, tu le diste il tocco gourmet di cocinero, mira, sì. Il punto sta bene, no? Punto rosa, perfetto. Punto ora tocca pro. Mira, questo è bello. Oi, che dici? Che bellezza, hai una estrella, parmesano. Io queria votare los romeros, casi me matan. No, queria tirare il romero, dove va, tio? Mira. Sì. Lo cocinero, mira. Mira, che ora. Lo cocinero, lavoravamo con los ojos. La vamo a provare? La carne sta è sabrosa. Abbiamo conseguito lo che queríamos. Questa è la parte che te decía io che è mi favorita. Mira. Mm-hmm. ¿Quieres probarla? Claro, la voy a probar. Prueba ese pedacito. Esa es mi parte favorita, que es como el costado. Wow. Bajo, ¿no? Mm. El costado. Se nota, ¿eh? Se nota, ¿eh? Generalmente los que son más fanáticos de la carne prefieren esa parte. Y los que son menos fanáticos prefieren esta porque tiene menos grasa, es un poquito más mal. A mí me gustan las dos, la verdad. Bueno, qué bueno. Pero esta, el combinado, yo quiero saber si el combinado te ha gustado. Ha estado bueno, ¿no? Hemos aprendido algo de nuevo los dos, ¿eh? Questo lo come, pasta di mico, ti ha gustato, eh? Sì, lo che le ha il parmesano è che il parmesano sta molto ricco. La rucola, il combinato, la salsita. E il tomatito. La salsita, come puoi. Bueno, algo hai hecho tu también. Algo. Aiuta un poco. Famiglia, ti voglio dare la grazia al professor, si acaba il video e mo disfruttavamo, abbiamo fatto una carne veramente spettacolare. Qui tenéis dos tipi di carne, algo differente in mio canale, sempre pizza, pasta, chiripogliezza, algo che è venuto dall'altra parte del mondo. Per me è un placer. È stato molto bonito, una bella esperienza. Abbiamo passato molto bene. Avete visto che la cucina è semplice, è passione. Buono prodotto. Con tre cerveza, un po' di passione. Buono prodotto e non cagarlano. Tutto sale bene. Viva la vita, allegria, ma la ostia toma por culo. Che accordarvi di mirare il suo video, professor Clocker. Ricetta del sur. 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 Seguirmi Twitter, in Instagram. Cazzo, cazzo, cazzo. E ora arriva il bonito. Por la calle no, non mi fate incazzare. Non mi fate incazzare. Non mi fate incazzare. Non mi fate incazzare, no? Non mi fate incazzare! Ciao! Accordate di me, se chiedete algún compleanno o algo, mandare e io vi mando. Ciao!